Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? México mostró su mejor versión y aplastó 4-0 a Irak en partido correspondiente a amistoso internacional. Los dirigidos por el Tata pudieron encontrar la victoria gracias a los tantos de Vega, Funes Mori, Gallardo y Antuna. De esta manera, los aztecas siguen tomando rodaje con miras al Mundial de Qatar 2022. Una impresentable selección de Irak en el día de hoy. Tenemos que empezar por esto. Seguramente no es lo que la Federación Mexicana de Fútbol, lo que el Tata Martino esperaba de una selección. Parecía un equipo de amigos, un rejuntado, que en un ratito dijeron vamos a jugar un partido y se juntaron y bueno, tú juegas de lateral, tú juegas de mediocampista, tú juegas de central. Era impresentable lo de Irak, era impresentable. Está muy claro que aceptaron el compromiso para recibir el dinero X que le pagaron por el partido, pero estoy seguro que el Tata está sumamente molesto porque el rival, siempre los técnicos sacan algunas conclusiones, pero me parece también una injusticia para aquellos jugadores que se estaban jugando la ida mundial que hoy les haya tocado un rival que no es medida o que no fue medida. Eso es lo primero que quiero decir. Ese no era problema de México, en el sentido que México tenía que hacer su parte y la hizo y ganó 4-0. En el primer tiempo arrancó el primer tiempo ganando a los pocos minutos gol de Alexi Vega, y viendo esa selección de Irak uno pensó que le iba a pasar por arriba, y ese no fue el caso. Sí lo dominó, sí tuvo la pelota, sí tuvo el terreno de juego, pero no tuvo profundidad. Siempre se repitió por izquierda porque le daba resultado, por allí vino el gol. Tras la inclusión de Néstor Araujo como lateral por derecha, no tenía amplitud por ese sector la selección mexicana, estaba renga, algo que corrigió para el segundo tiempo con la entrada de Kevin Álvarez, con la aparición de Eric Sánchez, qué buen jugador, y todos indican, aquellos que están junto a la selección, que se va a quedar afuera. Muy bien lo de Antuna cuando entró primera carrera por derecha, Antuna lateral que daba pena, la mete al medio y un anticipo de Rogelio Funes Mori para poner el segundo. Después vino el tercero y el cuarto, el tercero una vergüenza. Un centro desde la izquierda, el arquero que salía descolgaba y un defensor, y suponemos que el arquero se la pidió al defensor, ¿no? El defensor no le hizo caso, la rechazó de cabeza y se la dejó picando adelante del pie zurdo a Gallardo, que la metió arriba, primer gol en su historia jugando para la selección mexicana. Y después el cuarto, que debo admitir que no lo vi, fue de penal, lo hizo Antuna, vi la ejecución, pero en líneas generales, no sé, podemos ahora hablar, y seguramente lo vamos a hacer, y por obligación también tenemos que recurrir a la verborragia e indicar este, aquel o el otro. Pero la verdad, hubiese sido más productivo un entrenamiento a full de la selección mexicana entre ellos mismos que este partido frente a la selección de Irak. Solo para resaltar, me gustó lo de Kevin Álvarez en el segundo tiempo, lo de Antuna, por supuesto, lo de Alexis Vega, demostrando que tiene lindo repertorio, me gusta muchísimo. Me sigue gustando lo de Eric Sánchez. Me gustó lo de Alvarado, principalmente en el segundo tiempo también. Chávez no lo vi tan bien como otros partidos. Y Gallardo, que estuvo muy activo. Muy, muy activo Gallardo. De nuevo, esto es termómetro, lo que acabamos de ver, no lo sé. Los escucho, muchachos. Empiece usted, Pereira. México ganó, México gustó, México goleó. O ganó, goleó y gustó. No hay que decirlo. No le ganó a nadie. Está bien. No goleó a nadie. No le gustó a nadie. O sea, también hay que decir que el rival muy pobre. Lo primero que hice cuando terminó el partido, como soy un tipo que sigo siempre muy de cerca todas las eliminatorias de todo el planeta, no recordaba, me había seguido a Irak durante las eliminatorias, pero fui a ver un poco el resultado. Dije, ¿tan malo es Irak? ¿Tan malo fue durante las eliminatorias? Terminó cuarto, de 10 partidos ganó uno solo, terminó detrás de Emiratos Árabes Unidos. Quien, Emiratos, recordemos, jugó el repechaje con Australia, lo perdió, y Australia fue el repechaje contra la selección peruana. Mire esto, porque a mí me sorprendió también el pobre nivel de Irak. Dije, México le está pasando por encima, Irak no tiene nada. La sensación es que Irak no tenía nada. México hizo lo que tenía que hacer, le sirvió para probar, línea de 5 al segundo tiempo, línea de 4 en el arranque. Coincido bien lo de Gallardo, viene a atacar siempre por fuera, más como si armamos por izquierda. Alexis Vega tiene categoría, y por eso termina marcando y termina esa posición de segundo delantero, que es lo que me gusta a Martino, arrancar por la banda, pero terminar cuando el lateral toma la banda, acompañando al 9. Le sirve a Funes Mori el gol para su confianza, por esta crítica constante que recibe.
Y dentro de todo, bueno, México terminó cumpliendo, fue el partido que quería, le di algo bueno a Herrera, especialmente el primer tiempo. Hasta alguna jugada individual dejando más de un jugador ir aquí en el camino. Cumple la idea la misma. En el primer tiempo le faltó a México ese cambio de ritmo, más aceleración, enchufarse más. Jugaba contra un equipo que no quería jugar, no quería atacar, y México parecía que tampoco, conformista con el 1-0. Segundo tiempo mostró ya otra velocidad. Porque dijo Martín, no podemos entrar en el juego de ellos, están cumpliendo, nosotros tenemos que rendir mejor y jugar a otro ritmo. Y México mejoró en la segunda etapa. Los cambios le vinieron bien y la actitud. Y ya dos carreros bien abiertos como Álvarez y Gallardo. De gran partido Gallardo. Qué importante que el carrilero juegue por fuera y juegue por dentro. Porque Gallardo hace el gol en el error garrafal del portero iraquí. En una posición de un volante ofensivo, una posibilidad. Claro. Es importante trabajar con... Daron ustedes gol y asistencia. Ayer dijo el Tata Martino, ante la pregunta por qué no llevar a cuatro delanteros, y dijo, no voy a llevar a cuatro delanteros porque tengo otros futbolistas que pueden cumplir esa función. Mencionó al Chucky Lozano, al Piojo Alvarado y a Alexis Vega, y le recordó a la gente que tiene poca memoria que en la primera Copa Oro, una Copa Oro que sí ganó México, Alexis Vega fue citado como 9 nominal, porque en ese entonces era un jugador que jugaba más en esa posición. Hoy Alexis Vega aparece en esa posición de 9 y termina definiendo de buena manera. Pobre partido de Henry Martín. Para todos aquellos que matan a Funes Mori cuando sí. Tiene un mal partido, espero que hoy maten al delantero del América. Es cierto, no lo asistieron, no tuvo ninguna chance de gol. Del nivel que él puede mostrar, simplemente eso. Pero Luis Chávez, es Luis Chávez y 25 más. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.